Reporte rural en esta oportunidad, queridos amigos. Se traslada hasta la provincia de Los Andes, del departamento de La Paz, hasta el municipio de Laja, en el que somos partícipes del inicio de obra para un nuevo bloque de aulas dentro de la unidad educativa Reino de Noruega B. Su revista dominical en esta oportunidad se traslada hasta el municipio de Laja, en el que sus máximas autoridades municipales realizan el colocado de la piedra fundamental para la construcción de un nuevo bloque de aulas dentro de la unidad educativa Reino de Noruega B, con el que se viene trabajando de la mejor manera en bien de la educación. Satisfecho, una vez más, por el crecimiento también, ¿no?, de lo que es escuelita. Es la primera escuelita de lo que es el Distrito 2, ¿no? Tiene un futuro crecimiento de alumnos. Muchos padres de familia están mandando a lo que es al alto todavía, ¿no? Pero ya para el año, ojalá pase esta pandemia y también tiene que crecer, como está creciendo los alumnos, también tiene que crecer los grados. Jayaya Pachocollo Alto. Jayaya el Distrito 2. Jayaya el municipio de Laja. Quiero agradecerle porque nos ha echado una manito para el trámite de la resolución administrativa de la unidad educativa. También hermano Simón Macías, yo creo que a la cabeza de usted de manera inmediata ha tenido que dar esa posibilidad de que los documentos requeridos para este trámite se extiendan. Alcaldesa, también hermano honorable Simón, presidente del consejo, yo creo que sus palabras son demasiado y suficientemente plausibles para la comunidad Puchocollo Alto. Ustedes son el reflejo de esta comunidad. Ese empeño de poder hacer la obra va a ser lo más agradecido de la comunidad y así mismo también, como que alguien decía hace rato, el crecimiento de la unidad educativa se va a ver y se tiene que ver. Es con miras también de que la educación aquí en Puchocollo Alto estamos viendo el crecimiento vegetativo de los niños, que alrededor de la comunidad ya hay urbanizaciones, asimismo es un requerimiento ya implementar aulas para no tropezar posteriormente. Hermanos de Puchocollo Alto, quizá muchos están valorando las obras también que están llegando. Actualmente estamos ejecutando el proyecto de 4 aulas, la primera fase, que consta de 260 mil bolivianos. ¿Ya? Y tenemos garantizado ya en el POA inicial, ya está insertado por si acaso, el segunda fase para obra fina, para su conclusión. Está en el POA inicial garantizado, no es necesario reformular, necesitamos que una vez concluida se dé posteriormente la continuidad a la conclusión con obra fina. Hermanos, no hay por qué dudar de que no se va a concluir esta obra. En ese sentido, reitero, ¿no?, es una cooperación, la comprensión del equipo de concejales que tenemos en el municipio, a la cabeza de la alcaldesa, que también nos apoya al sector urbano, asimismo a los técnicos que entienden, visitan a las comunidades, a las urbanizaciones, ven las necesidades realmente y estamos concretando en ese sentido. Un bloque de 4 aulas está, ¿no? Es con un monto de 260 mil. En unos 70 días tiene que concluir la empresa, ¿no? Y es primera fase, hermanos. Y la segunda fase ya está presupuestado en el 2000, para en POA 2021, hermanos. Esa situación también hemos tomado en cuenta de que se tiene que concluir, hermanos. Esa situación van a ir coordinando
al año ya con el arquitecto Vargas, y así para que pueda proceder de inmediato la segunda fase. ¿No, hermanos? Entonces, esa situación esperemos saber reconocer. Muchas veces nosotros en los sectores ejecutamos las obras, no solamente con su POA de la comunidad, sino ahí apoyamos, porque un proyecto no es, digamos, justo su POA quizá no alcanza, pero nosotros por lo menos buscamos el presupuesto para que se pueda ejecutar. Siempre agradecer también a nuestro Creador que nos da la vida, fuerza, sabiduría para poder seguir adelante también, ¿no? Y poder trabajar por nuestro municipio. Y lo vamos a seguir trabajando, y que sea bueno ahora, hermanos. Ustedes también van a hacer seguimiento de este proyecto, ¿no? Hermanos, que sean buenos y que la empresa...